Bueno, ya le hemos dado la enhorabuena al presidente de Marbella Cocina y, por supuesto, a todo el equipo de Marbella Cocina, que han trabajado muchísimo, pero todo, y de lleno, además. Y, por supuesto, el señor Pepe Romero, que también lo vemos aquí con el uniforme puesto de Marbella Cocina, como todo el equipo, que está guapísima, todo. Enhorabuena, Pepe. Pues mira, hemos hecho una asociación y estamos, de verdad, yo estaba sepasando dormido, ¿eh? No he dormido porque quería que todo saliera bien, porque el responsable de verdad de lo que es organización del evento lo tenemos tres. Y entonces quería que esto saliera muy bien, muy, muy bien, y esta no se lo pasó mal. Pero estoy muy orgulloso porque, primero, los 11 concejales que de la corporación del PP que me lo confirmaron. Y estoy muy contento también porque han venido de los demás partidos políticos también, han venido. Y estoy muy contento porque, de verdad, que hemos hecho unas instalaciones preciosas, está precioso montado. Todos los cocineros, los 600 cocineros, los que están, otros no han podido venir, pero los que están, se han volcado totalmente, están hinchados de trabajar esta mañana. Están trabajando y de verdad que merece la pena apostar por una asociación viva. Esta es una asociación viva, donde vamos a tener una bolsa de trabajo muy buena, para aquellos chavales que salen nuevos, que no tienen trabajo, pues viene aquí a la asociación, lo apuntamos y ofrecemos trabajo después. Le hacemos una práctica para que sepamos exactamente, porque se dice, mira, yo sé hacer esto tal y cual, entonces le hacemos una prueba de lo que sabe hacer y lo recomendamos a aquellos que lo necesitan, ese tipo de personas. Y si vienen de fuera, pues entonces pedimos informes afuera y después de esos informes que pedimos, pues buscamos de que hacer unas pruebas y unas cosas, pues nos recomendemos a una persona que lleve una garantía a los hoteles que vengan aquí. Nuestro futuro fuerte es de que los hoteles pidan a través de la Asociación Marbella Cocina, todos los cocineros y todo el personal pastelero, y los que quieran hacer un curso de churrería también lo tenemos. O sea que es una cocina viva, una asociación viva, algo que queríamos hacer en Marbella. Por eso Marbella Cocina tiene que ser la mejor que haya en la Costa del Sol. Realmente soy unos grandes profesionales, hemos visto unos momentos muy emotivos, muy emocionantes, sobre todo el momento de la alcaldesa cuando estabais descubriendo, pues, la placa, ¿no?, que está aquí en este ya local recién inaugurado, Marbella Cocina. Es que de verdad, hay que decirlo, María Ángel Muñoz se ha portado muy bien con nosotros. No, cuando yo le pedí este local, hemos tardado porque había que ver a ver la forma de cómo se daba la asociación y tal. Y hemos tardado tiempo, pero merece la pena de que no haya dado este local. Lo hemos tirado por dentro todo entero, lo hemos adaptado a nuestra forma. Ha quedado preciosa, porque las instalaciones están preciosas, están muy bien. Lo hemos hecho como un sajana. Y, como no, que menos que coger y ponerle una placa en la puerta de este local. Porque de verdad tenemos que agradecerle mucho a María Ángeles Muñoz y a su corporación que nos hayan dado esto, porque ahí hay tres o cuatro concejales, como pasa Eloy, pasa Manolo Cardeña, pasa Javier y toda esta gente que se han partido la cara también por ayudarnos en toda la apertura de esto. Enhorabuena, felicidades. Ya me imagino que tendréis informado a los medios los cursos, cuando se van a desarrollar, qué cursos hay, me imagino que hay de todo, de cocina, de repostería. Sí, no, ya tenemos ahí unos folletos que pues, se lo pueden llevar y ahí está puesto todo cuál va a ser nuestra actividad. Entonces va a haber cursos de todos los tipos, en fin. En los folletos lo explicamos todo perfectamente y queremos una asociación viva. Pues de verdad que me alegro muchísimo, Pepe, que sabe que es así. De verdad, enhorabuena, felicidades. Y ya sabéis que los medios están aquí apoyando en todo lo que queráis. Gracias. Mira, yo te digo una cosa. Yo hoy he reabierto Nuevo Reino después del cierre, porque ahora me hemos tenido cerrado para reformar un poco y arreglarlo. Y mira dónde estoy. Estoy aquí porque le tengo un cariño a esto que es demasiado, de verdad que sí. Y esperemos que lleguemos a los 150 socios antes de terminar este año, que es el previsto que tenemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.